Soy pintor y también he sido docente. He dedicado parte de mi vida a la enseñanza, pero como un complemento a la enseñanza, pues están mi obras pictóricas. Yo empecé muy joven a pintar, empecé casi con 14 años, en el que ya tenía un permiso especial para pintar en el interior de la Alhambra, que no era frecuente aquello, pero bueno, mi inquietud de conocer el monumento, pues me llevaron allí. Y allí he hecho cientos de obras y de dibujos, unas terminadas, definitivas, otras sin terminar, en fin, una amalgama de impresiones que yo he sacado allí en el recinto alhambreño. Luego, pues bueno, dentro de esto, de mis actividades pictóricas, pues he recorrido casi toda España exponiendo mi cuadros. Muchas veces pues se me ha tachado a lo mejor como un artista. Yo es una palabra que a mí me supera mucho y no me gusta nada en absoluto, porque en todo caso yo, artista, tengo otro concepto de los artistas. Soy en todo caso un creador de imágenes. Entonces, pues bueno, un creador de imágenes también con un poco de reseña medieval, porque me gusta muchísimo la alquimia de la pintura. Casi todas las obras llevan un componente alquimista, en el que van mezclados muchísimos procedimientos de pictóricos, incluso el temple con otros materiales, combinando tierra con pintura de otro tipo, porque ha sido también ese gusanillo. Yo recuerdo de joven que salía pues con algunos amigos pintores, íbamos a buscar tierra, y uno de los lugares donde yo encontraba unas tierras fabulosas para pintar era Alhama de Granada, porque hay un colorido, una variedad de tierras. Con esas tierras pues hacíamos los pigmentos, los machacamos y los utilizamos con la pintura al temple, que es pintura con huevo, que hoy diríamos, pues bueno, pero ya esto ya se hacía en épocas muy antiguas. Incluso en la Capilla Real encontramos pintura al temple de pintores extraordinarios. O sea, que no se ha inventado nada nuevo. Entonces, todo este tipo de inquietudes artísticas, pues bueno, me han llevado a hacer, en este caso, pues esta exposición. Esta exposición, como otras muchas. No quiero mencionar pues mis premios fuera de España, en Italia, en Francia, en Polonia, en México, porque casi a mí me da un poco de pudor. No es que yo sea mejor que otro, es que a lo mejor pues yo soy, los otros son un poquito peores que yo, y entonces por eso a lo mejor he conseguido esos premios. Pero qué bueno, que a mí tampoco eso me ha supuesto el elevarme dentro del mundillo del arte y significarme como una persona especial, ni tampoco vivir cerca de Ávila. Bueno, lo de Ávila tiene su explicación, porque yo no vivo cerca de Ávila porque no levito como Santa Teresa. Yo vivo aquí en Granada y tengo los pies en el suelo, sé el trabajo que cuesta hacer una obra. El enfrentarse simplemente con un metro cuadrado en blanco. Cuando tú te sientas allí y dices, bueno, ¿dónde meto yo aquí mano? ¿Por dónde salgo? Y entonces ya ahí empiezas tú a elucubrar una serie de situaciones y de motivos que, bueno, quedan al final con esto. De unos salen más satisfechos, de otros salen menos. Al final, pues bueno, vienen los amigos, que es muy de agradecer. Oh, qué bonito, qué tal y cual. Pero tú siempre estás pensando de que a aquello le falta algo. Nunca la obra se queda como completa. Siempre le encuentras aquello, una espinita que siempre está ahí y te está observando. A veces con un cuadro, pues he estado determinado tiempo y he cogido, y cuando ya había un momento en que no, lo quitaba del caballete y le daba la vuelta. Y luego lo retomaba a lo mejor a los 2 meses. Y bueno, y este pues es el resultado de todas estas imágenes que están aquí.
El título de esta exposición es, pues, es un paseo, podríamos decir, un itinerario por esta Granada nazarí. Ese es el título básico de esta exposición. ¿Por qué este título? Pues simplemente porque llevo muchos años haciendo todos estos materiales, pues influenciándome en lo que es el arte nazarí, también llamado arte granadino, de la época. Entonces, pues bueno, hay una serie de circunstancias en las que a mí me llevan a hacer esto. He distribuido todos estos cuadros, hay un total de 11 cuadros, casi todos de gran formato, que no es el cuadro pequeñito, y esto es como el patinaje, cuando le decimos a una persona, ¿tú sabes patinar? Dice, sí. Entonces se coloca unos patines y no se mueve de una loseta, y efectivamente se ha puesto unos patines. Pero el desenvolverte con formatos grandes es muy complicado, es muy complicado, porque tienes que tener una visión mucho más generalizada de todo lo que tú quieres hacer. Y entonces el gran formato es un reto complicado. Entonces, pues aparecen una serie de elementos. Entre ellos, pues aparecen primero aquellos peces influenciados casi de tipo oriental, pero sacados casi del patio de los arrayanes, con unos reflejos de la pajarita o del álice, que son el prototipo y modelo de mosaico de la Alhambra, muy desconocido para alguna gente. Luego sobre esos temas de decoración, pues bueno, a mí se me ocurren ya un poco posterior, diría que con antelación, en el año 85, pues preparar una serie de puertas, una serie de puertas de la Alhambra, que son como especie de arcos triunfales, puertas triunfales, como yo le digo, en el que aparecen una serie de motivos. Todo influenciado con el tema espiritual de la Alhambra, concretamente en aquel de las mariposas, de las palomitas, de las palomas, la puerta de la libertad, donde el ave vuela a su aire y con toda la alegría del mundo. Luego tenemos esta otra puerta, que es la puerta que la titulo la puerta de la grulla. La grulla es un pájaro que yo, bueno, un ave que yo represento mucho en mis temas, porque es un ave también, podríamos decir que es de la buena suerte. Y ya en la época mitológica, pues ya se sale el tema de la grulla. E incluso cuando personajes mitológicos pues matan a un personaje, al Minotauro, y entonces pues aparece Hermes bailando con una grulla. Y entonces, pues bueno, todo va con toda su influencia con el tema que yo he observado allí de las estrellas, de la armadura, de toda una serie de episodios plásticos que yo lo he transmitido a una cosa distinta. Luego, por ejemplo, esta es una puerta pues que va dedicada a la caligrafía. Y bueno, ¿y por qué la caligrafía? Pues sí, la caligrafía es, dentro del mundo musulmán, es un don de Dios, es un don de Dios. Yo recuerdo cuando pequeño pues que teníamos los famosos cuadernos de caligrafía. Ya hoy ya no importa la caligrafía, ya los niños escriben como quieren y todo es válido y todo es aceptable. Y entonces el desarrollar todos esos trazos, todo eso, ese juego del menisco, o sea, de la muñeca, de la forma, es como una especie de baile, de baile manual, en el que tú estás ahí perfilando una serie de trazos. Y bueno, y a mí me hubiera gustado pertenecer a la escuela de Yusuf I, que fue el que creó la primera escuela de tracistas en la Alhambra. Y entonces, pues bueno, este tipo de puertas pues a mí me reconfortan mucho, y sobre todo porque son cuadros que respiran y que yo quiero que también la gente, el espectador, pues cuando observa un cuadro, el espectador, que no se quede simplemente en el hecho de ver un cuadro. Respeto mucho el paisaje, respeto mucho la figura,
Pero yo lo que quiero y pretendo es que estos cuadros, estas imágenes, den que pensar y que el espectador se cree una expectativa y piense y discurra, incluso a lo mejor inventa cosas que a mí ni se me han ocurrido. Y entonces eso sería pues lo ideal, y es para mí es el ideal. Luego hay otra fase, que es la fase esta de las vidrieras, también llamadas pues celosías, comarías, que algunas veces gente me pregunta, bueno, ¿y qué es la comaría? Pues una comaría es una celosía, una vidriera, que precisamente hacían por los artesanos de Comares de la provincia de Málaga, que venían a trabajar aquí al recinto de la Alhambra. Y entonces hay como una especie de cosmogonía, donde a través de esas celosías pues estamos viendo un mundo de los astros, de la forma, de las estrellas. Y entonces pues yo me meto dentro de esa fantasía y observo cosas que para mí pues son importantes. Y entonces pues bueno, ahí están todas estas trilogías de esta trilogía precisamente con temas. No son cuadros al uso, por lo que anteriormente decía de las técnicas. Para mí sería mucho más fácil ir a un comercio y comprar unos óleos de esos normales y utilizarlos. Todos estos cuadros, la mayoría son todos técnicas mixtas. Esto, a mí me gusta que toquen mis cuadros. Hay gente que les molesta, a mí sí me gusta. Porque claro, son experimentos que yo he hecho en ocasiones cuando he tenido una exposición y observa un poco escondido y ves que la gente pasa el dedito como diciendo, ¿esto qué es? Y yo pues les digo, sí, pueden tocarlo, que no. Ah, sí, ¿y esto qué es? Pues mire usted, esto está hecho con cola, polvo de mármol, polvo de vidrio, luego le doy encima un poliéster que queda con un brillo extraordinario. Y entonces le explica a la gente la técnica, que no pasa nada. Luego hay mucho secretismo también dentro del mundo de la pintura. Nadie quiere saber, es que esto es un invento mío. Bueno, yo no sé si es un invento mío o esto estaría ya inventado, ¿no? Pero bueno, que en ese sentido a mí me agrada. Y sobre todo didácticamente me gusta que los niños, aunque bueno, luego hay para todo, hay que educarlos. Pero que si el pintor le está diciendo, podéis tocar los cuadros, pues que los toquen. Incluso más de una vez, con un cuadro de este tipo, que ya se habían creado los museos tiflológicos, que son para ciegos, he tenido gente ciega que han ido a exposiciones y han pasado la mano y han descubierto a través del tacto, pues han descubierto de que allí había una estrella, o que había una figura, o que había cualquier otra cosa. Entonces, es procurar que el cuadro llegue a todo. Este cuadro que tenemos aquí, para mí, es de los más curiosos, porque este cuadro empiezo yo a pintarlo con unos 15, 16 años en la Alhambra del Natural. Y incluso gente de la Alhambra, entre ellos mi amigo Jesús Bermúdez, que el arqueólogo de la Alhambra, me dijo, se nota que el cuadro es antiguo. Y yo le dije, claro, ¿cómo lo ha adivinado? Efectivamente, lo ha adivinado porque aparece el león del Partal, que esos leones ya desaparecieron, ya el Partal no tiene león. Y por otra cuestión, que cuando yo estaba pintándolo, aparecen lo que son los pilares. Dentro del edificio del Partal, mientras que ahora ya no hay pilares, ya son columnas. Y entonces, pues bueno, y curiosamente, pues este cuadro está toda la base de esa experimentación que yo mencioné anteriormente y esa alquimia, está sobre un soporte de arena de la playa de Salobreña. Yo he pintado mucho con arena, como ya decía también antes de ir a Lama por los pigmentos y buscar aquella tierra, pues simplemente con tierra de Salobreña, arena, pues con un cacharrito de esos, como un cerne, una criba, pues iba matizando la arena. Luego esa arena la he lavado 50 veces para quitarle pues la sal que tuviera y luego pues prepararlo con una adherencia ahí, pues muy bien,
porque esto está totalmente, incluso si pasamos la mano, está totalmente rasposo de esa arena. Y este cuadro, pues, lo pinté yo, pues, sobre esa edad, y es de los más antiguos. Entonces, con esto he querido hacer, pues, un recorrido por todo mi espacio de tiempo que yo he dedicado a la Alhambra. Y bueno, decir que la exposición esta, pues, que está ubicada aquí en la Fundación Euroárabe, de aquí de Granada, aquí en la calle San Jerónimo, en este edificio tan magnífico, porque no he querido yo meter mucha más obra, sino la justa y la necesaria. Y va a estar, pues, la exposición estará abierta, pues empezó en junio y va a estar abierta, pues, probablemente hasta el mes de octubre. Y bueno, en horario de mañana, que es horario de oficinas que tienen, de 9 a 2, y que pueden visitarla, pues, siempre que quieran, y ver dentro de este compendio de pintura, que es una pintura, pues, un poco distinta a las que normalmente se ven. No quiero decir que sea ni mejor ni peor, es distinta y original.